tumbar puertas, ¿qué debo hacer para recibir al Espíritu Santo? El apóstol Pedro, hablándole al pueblo de Israel, él dijo: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y el Señor dice en su palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden.